Software reconocido para la física de la construcción y la igualación estática de vidrios, ventanas y fachadas. Software para su éxito. sommer Bienvenidos a la presentación de productos de Glass Global ASTM. Mi nombre es Sebastián Inmuller. Hoy les mostraré nuestro software para la estática del vidrio según ASTM. En la primera parte te mostraré lo básico con un PowerPoint. En la segunda parte calcularemos algunos ejemplos en el software. Empecemos con el PowerPoint. Glass Global ha sido verificado por la Universidad de Múnich. Puede descargar un informe de la verificación en el software. Glass Global es un producto de Sommer Informatic. Existen otros módulos para el cálculo de la estática del vidrio Glass Global. Para el cálculo de la radiación Win SLT o para el cálculo de la tensión térmica Win THS. En los ajustes se definen las especificaciones para la verificación. Espesor mínimo o nominal del vidrio, según ASTM la verificación debe contener un espesor mínimo. Regla de combinación para casos de carga. Tensión admisible para cada tipo de vidrio, si se modifican los valores se añade una nota a la impresión. Adhesión al cizallamiento para el peso muerto o no. En esta máscara se definen las condiciones de geometría y soporte. La construcción también se puede cambiar. Aquí tenemos doble, simple y triple acristalamiento. El ángulo de instalación, el soporte y la dimensión del vidrio. Determine aquí la construcción, vidrio simple, doble o triple. El segundo paso es determinar el tipo de vidrio para cada panel. Disponemos de vidrios simples, vidrios laminados simétricos o asimétricos. También el tipo de vidrio, vidrio recocido, vidrio templado o vidrio parcialmente templado. Glass Global ASTM tiene una máscara para las cargas de viento y nieve. Las cargas se introducen sin factor. Dependiendo de los ajustes realizados aquí, la factorización de la carga se lleva a cabo dentro del programa. También puede introducir la duración de la carga y la temperatura. La carga de la línea se ajusta con los siguientes valores, carga en kN por metro, posición sobre el nivel del suelo acabado, FFL, y la carga en la hoja interior o exterior. ¿Qué significa esto? Carga sobre la hoja interior significa, la carga lineal actúa sobre la hoja interior en contra de la dirección de la presión del viento desde el exterior. Por defecto, se carga la ventana exterior. La carga lineal actúa sobre la ventana exterior en la dirección de la presión del viento desde el exterior. Aquí también puede introducir la duración de la carga y la temperatura. Por defecto, la carga puntual actúa sobre un área de 50 por 50 milímetros. El área de contacto puede ser modificada por el usuario. Aquí puede activar el cálculo no lineal para la carga uniforme y los rectángulos de cuatro lados. Nota la consideración de la tensión de la membrana no está regulada explícitamente en la ASTM. La primera página de resultados muestra todos los valores de entrada, los factores de tensión y el resultado final. Aquí, en nuestro ejemplo, la comprobación es correcta y arriba se pueden ver las cargas, la construcción y la geometría. En las páginas siguientes se muestran los resultados de la deflexión y la tensión para cada caso de carga. En las opciones de impresión, puede cambiar la impresión a unidades imperiales. Así que mostramos unidades imperiales en la impresión, pero trabajamos con metros en el programa. En este campo se muestran los casos de carga junto con los factores de carga. Los casos de carga enumerados son relevantes. El usuario puede definir casos de carga adicionales. En las interfaces, los proyectos pueden ser tomados de Glass Global ASTM y calculados en los otros módulos. En WinSLT para la radiación o en WinTHS para el cálculo de la carga térmica. Calculemos dos ejemplos en el software. Así que empezamos con Glass Global ASTM. Primero queremos calcular un vaso vertical. Introducimos vertical en la descripción. Y vamos a los detalles del proyecto para poder introducir la empresa, por ejemplo, Introducimos aquí, Sommer Informati. Los demás campos se pueden rellenar, pero los dejamos en blanco. Luego pasamos a la geometría, dejamos el ángulo de instalación en 90 grados y el soporte en 4 lados. Pero cambiamos la anchura a 1500 milímetros y la altura a 1250 milímetros. Luego vamos a la construcción, dejamos el doble acristalamiento. Dejamos el exterior como vidrio simple. Pero queremos cambiar el vidrio interior a vidrio laminado de seguridad con dos vidrios de 4 milímetros y recocido. Así que el panel de vidrio se cambió aquí. Si quieres cambiar la distancia, Haz doble clic aquí, pero lo dejaremos en 16 milímetros. Luego vamos a la carga de viento. Dejamos la carga de viento en kilo Newton por metro cuadrado. Dejamos la duración de la carga y la temperatura en el valor por defecto. A continuación, la carga de la línea. Fijamos la carga de la línea en 0,5 kN por metro y la ubicación en 1 metro. Pero cambiamos la presión en el disco interior para que la carga de la línea sea la presión en el disco interior. La carga de puntos se fija en cero. Entonces puede cambiar el voltaje de la membrana aquí, dejamos el cálculo no lineal desactivado, porque la consideración no se regula en el ASTM. Entonces podemos pasar al resultado. En la primera página vemos la geometría. La construcción, las cargas nominales y factorizadas. Y el resultado final está aquí, está bien. Pero voy a desmarcar la opción La documentación Unidades Imperiales en las opciones de impresión para que aparezcan los metros y los nutens. Después volveré a cambiar. Y aquí está el resultado. Está bien. Después de eso, puedes ver las combinaciones de casos de carga. Aquí puede ver todos los casos de carga y también definir sus propios casos de carga definidos por el usuario. Ahora queremos hacer un segundo ejemplo, esta vez un vaso horizontal. Así que hacemos una nueva posición. Para vidrios horizontales. La geometría, fijamos el ángulo de instalación a 0 grados porque es horizontal. Entonces la anchura y la altura son de un metro y dos metros. Cambiamos la construcción, queremos tener doble vidrio. Y ambos cristales, el exterior y el interior, deben ser de vidrio laminado de seguridad de forma simétrica. Ambos deben ser de 4 milímetros. Y ajustamos el tipo de vidrio a vidrio parcialmente templado. Exterior e interior. Haga doble clic aquí. Vidrio parcialmente templado. Y queremos tener Sentry Glass, una capa compuesta, aquí Sentry Glass Extra. También lo utilizamos para el cristal exterior. Y aquí se puede tener en cuenta la adhesión al cizallamiento, que se establece automáticamente. A continuación, fijamos la carga de viento en 1 kN por metro cuadrado. Y la carga de nieve también a kN por metro cuadrado. Fijamos la carga de la línea en cero porque tenemos un vidrio horizontal. Queremos la carga puntual, no la carga lineal. A continuación, fijamos la carga puntual en un kN y dejamos el área de contacto en 50 por 50 milímetros. Ahora veamos los resultados. Aquí puedes ver que la carga es demasiado grande y tenemos que hacer algunos cambios para que nuestra la documentación esté bien. Así que guardamos nuestra posición, copiamos la posición y creamos una nueva con algunos cambios. Aquí puedes copiar tu posición actual. Hacemos una segunda posición horizontal. Y cambiamos el grosor del disco exterior a 5 milímetros, por lo que hacemos clic aquí. Para cambiar el grosor del cristal exterior a 5 milímetros. Después de eso empezamos el cálculo, y ahora puedes ver que nuestra la documentación está bien. Así que podemos ver los resultados, aquí en la primera página la construcción las cargas y los resultados medios. Y en la segunda página las deflexiones y los esfuerzos para cada caso de carga. Después, Pasemos por fin a las unidades imperiales, para que la expresión esté en unidades imperiales. Ahora está en milímetros y metros y newtons. Pero si quiere cambiarlo a unidades imperiales, vaya a imprimir Opciones de impresión y cambie aquí la documentación Unidades imperiales. Y así es como se muestran las unidades imperiales en la impresión. Esto nos lleva al final de nuestra presentación. Gracias por su atención. Adiós.